Tukuy yo masih ukuna. Hi masih nasata kana ho panggici. Tukuy kuna zata kali rumah kaspaka. Alipa camika panggici. Runa zakta kuna paka usai manta rikuci. Antawang pakta kapanci. Ali samaskau kuna kana ho paici. Ari kai pachapika kana ho panci mi. Mai pija taita Leonidas pro añota. Yuyarina pacha wasigopi. Kaika San Antonio. Poca waiku jaktapimi sakirishpa kapang. Hari yuyarishpa. Kana pachakuna chayashka pang taita Leonidas proanyo. Iskai chunga iskun enero kija kakpi wacharishka kunamanta. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Rafael Pérez Andrango, al programa Runa Yaktakunapa Kawesai. La vida de las comunidades. A ver, ¿qué año vine por primera vez? ¿En la, ¿se acuerdan? 74. Al Ecuador. Y a Santa Cruz, en Riobamba, ¿no? Y recuerdo, pues, que vinimos varios, no solo yo. Y queríamos conocer a ese obispo, Leonidas Proaño. Habíamos escuchado hablar mucho de él. Era la década posterior al Concilio Vaticano II. Ustedes saben que nuestra iglesia en los tres primeros siglos fue una iglesia perseguida, asesinada. Por eso hay miles de mártires de los tres primeros siglos. Y en el siglo IV vino un emperador romano que dijo: ya no quiero perseguir a esta iglesia, mejor me la meto al bolsillo. Y dejó de perseguirla. Y con el tiempo sus hijos no solo la dejaron de perseguir, sino la consideraron como la religión única. Y los que no eran cristianos, así como antes se mataba a los cristianos, tenían que ser perseguidos también. Y esto ha pasado durante siglos. Y ahí ya ustedes saben por la historia cuántas cosas hubo. Cómo desde ese tiempo, siglo IV, empezó una fuerte división entre lo que se llamaba la jerarquía, que no es mala, porque siempre se necesita autoridad, pero cuando se sobrepasan y se creen más que la comunidad, entonces se malogran las cosas. Ustedes han escuchado, por ejemplo, de la Santa Inquisición, que habría que llamarla la satánica Inquisición. No se podía pensar distinto. ¿Cuántas mujeres en la Edad Media que eran las señoras que trabajaban con las hierbas, que curaban, fueron perseguidas y quemadas vivas y tachadas de brujas? Eso se llama la historia del oscurantismo, lo oscuro en la iglesia, no se veía. Ahora estamos en la claridad. Bueno, pasaron los siglos y había lo que se llama el clero. El Papa Francisco ha dicho que el clero es una gravísima enfermedad en la iglesia. En los últimos siglos, digamos siglo XIX, siglo XX, ya mucha gente del mundo pedía al Papa: llama un concilio. Tenemos que mejorar esta iglesia, está mal. Se pelea con los científicos. No acoge a los más humildes. Los sacerdotes toman aguardiente con los hacendados. El arzobispo
de Quito, alababa a los militares, ahorita no me acuerdo el nombre de los militares y policías, que habían sofocado una rebelión y habían matado a muchos de los que estaban reclamando, como pasó en el Perú el año anterior, en mi tierra. Todo eso había. Y había que, como dijo el Papa Juan XXIII, que convocó al Concilio Vaticano II, había que dar un poco de oxígeno a la iglesia. Le había agarrado la pandemia secular. Y fue entonces, en 1959, el Papa Juan XXIII, que era hijo de campesinos, como muchos de ustedes, con su estilo que tenía, porque el Papa anterior, Pío XII, ya había sido convencido para llamar a un concilio. Entonces reunió a los cardenales y les dijo: quiero abrir un concilio. ¡Uy! Se le fueron encima y le dijeron: no, si la iglesia es santa, si la iglesia no se equivoca, ¿cómo vas a abrir un concilio? Y no abrió el concilio. Teniendo esa experiencia o esa noticia, el Papa Juan XXIII, hijo de campesinos, de 78 años, no era jovencito, usó pues un método campesino. No preguntó a nadie, menos a los cardenales, que tenían sus ropas rojas, sus colas más grandes que las de las novias. Sí, yo he visto eso en el 60 y tantos. No preguntó a nadie. Estaba celebrando la misa, si no me equivoco, de la conversión de San Pablo. Y le dijo a la gente: me ha venido como un susurro, como una brisa, como una inspiración, la palabra concilio. Y lo vamos a empezar. El año 62. Y las comisiones son estas. Todas. Ya nadie podía hacer nada. En ese tiempo, Leonidas Proaño era obispo. Y a él le tocó ir al Concilio Vaticano II, que se realizó en Roma entre el 62 y el 65. Y ahí había un grupo de obispos, sobre todo de Francia y de Latinoamérica, que ya estaban sintiendo y entendiendo que la iglesia, si no es de los pobres, ¿de quién va a ser? Los pobres tienen que ser los privilegiados, los primeros, los principales actores de la iglesia. Uno de ellos era Leonidas. Y ellos querían que en el concilio saliera un documento de la iglesia y los pobres, para que reforzara todo lo que estaba empezando en distintos lugares del mundo, todos esos movimientos a favor de la justicia, contra la explotación, contra la barbarie. Y se reunían cada semana y tomaron el nombre en francés Les Petits Évêques, los pequeños obispos. Uno de ellos, Leonidas Proaño, desde el concilio. ¿Lograron algo?
Muy poco, porque el terreno no estaba preparado en el concilio para que los pobres fueran tomados en serio. Alguna frase, algún buen sentimiento, pero nada más. Entonces los pequeños obispos, al final del concilio, se reunieron en una catacumba. Las catacumbas eran cementerios romanos dentro de la tierra, y ahí celebraban las misas los primeros cristianos, porque los romanos eran supersticiosos, los soldados, y no se atrevían a entrar al cementerio para perseguirlos. Entonces ahí celebraban. Y en una catacumba de Santa Domitila se reunieron, eran unos 40, 50, y ahí, en esa misa, hicieron la promesa de seguir en su compromiso con las personas y los pueblos pobres, de no dejarse llamar monseñor, no llevar tantos anillos y trapos raros, sino ser sencillos con la gente y como la gente. Se llama el documento de las catacumbas. Se puede buscar en internet, ¿no? El pacto de las catacumbas.